sobre esto, estaba sentado el otro día, el día viernes, sentado en los primeros lugares, y justo el pastor Sergio estaba hablando y predicando acerca de una carta que hay en Apocalipsis, donde se le promete a una iglesia que le pone una puerta abierta. No era una iglesia que tenía mucha fuerza, sino que a pesar de sus luchas, a pesar de sus problemas, había permanecido. Yo te quiero hablar acerca también de eso, de permanecer en el Señor. Viene una ola de calor en estos días, y creo que vivimos unos tiempos con mucho calor, con mucha necesidad de refrescarnos, y las piletas y las sierras están repletas de gente. Por eso felicitarlo que hoy esté en la casa del Señor, cerrando esta cadena en victoria. Y hace mucho calor, y dice que la semana que viene una ola de calor, está así pronosticado. Y me hace acordar y ya voy a entrar en tema a ver qué tiene que ver con lo que le empecé diciendo. Me hace acordar a un episodio que viví hace muchos años. Nosotros teníamos un negocio familiar de venta de ropa mayorista, proveíamos al norte del país, de acá de Córdoba, y cada tanto teníamos que viajar porque teníamos camionetas que llevaban mercadería, y cada tanto teníamos que viajar para controlar los viajantes, lo que hacían. Yo aprendí a manejar de chico en esas rutas. Y me acuerdo de una situación muy particular en una ciudad de La Rioja, en un pueblito muy chiquito, llamado Patquía. Mi madre había bajado para hablar con la gente del negocio que estaba en ese pueblo, y yo me había quedado adentro del vehículo. Hacía mucho, pero mucho calor, hacía más de 50 grados. Y para los que conocen la zona, Patquía, más adelante está Anillaco, hace mucho calor, pero realmente mucho calor. Y yo me acuerdo que mi madre venía, se moraba, teníamos prohibido prender el aire acondicionado, primero porque era caro en esa época, como gastaba mucho combustible, y también porque había que andar mucho y por ahí no teníamos tanto combustible. Si bien en ese pueblo sí hay una estación de servicio, y es un pueblo que es ahí un poco estratégico porque hay tres rutas que confluyen. Está la ruta 38, la 150 que va para el oeste, y la 74. Así que a pesar de ser un pueblo chiquito, es un pueblo bastante neurálgico en La Rioja. Yo estaba allí esperando y no soportaba más el calor. Y me acuerdo que me pasó algo que me llamó mucho la atención, porque bajé del auto y busqué el refugio de una sombra, y había un árbol, y me senté a esperar bajo el árbol, y en un momento me levanté, me separé unos metros del árbol y me fijé si realmente estaba en la sombra, porque no se notaba diferencia del calor que hacía. Y yo me puse a pensar en eso y ver lo que tiene que ver la sombra en la Biblia. Hay muchos significados de la Biblia de lo que tiene que ver con la sombra. Habla mucho acerca de la sombra, la palabra del Señor. Tengo una historia también, hace también muchos años, yo me encontré con esos conocidos que son amigos, son conocidos, que no los tiene a mí en la nebulosa, en una playa en Brasil, este amigo, no sé cómo calificarlo, él me contaba de que consideraba innecesario llevar una sombrilla a la playa, menos comprarla, ni tampoco alquilarla, y por supuesto no hacer el esfuerzo de cargar, porque él considera que no era necesario. ¿Qué hacía esta persona? Iba buscando la sombra de las otras sombrillas. Algo totalmente loco, porque esperaba que la gente, cuando tiene mucho calor, se fuera al mar y él se ponía en la sombrilla ajena. Era como un buscador de sombras. Era como una especie de buscador de sombras, lo cual me hace pensar en algo que sucede en Hechos capítulo número 5, versículo número 15. Dice así la palabra del Señor, yo le pongo en contexto: la iglesia del Señor empezó a crecer, de ese grupo de discípulos se transformaron en apóstoles, y la iglesia del Señor comenzó a crecer luego de que vino el Pentecostés, a la predicación de la palabra.
se le añadía gente tras gente, y a eso se le sumaba el poder de los milagros que se efectuaban por la predicación de la palabra, y multitudes iban agregando día a día. Y en el capítulo 5 usted va a encontrar en su Biblia un subtítulo que dice: los apóstoles hacen muchos milagros. Depende de la versión de la Biblia, lo dirá así o con palabras parecidas. Y en el versículo número 15 dice lo siguiente: que era tanta la gente que acudía a los apóstoles para que oraran por ellos, que la gente colocaba a los enfermos en las calles, en colchonetas y camillas, para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Ellos tenían la necesidad de recibir una impartición de parte de Dios, de acuerdo a una necesidad. ¿Quién si no tuviera un familiar enfermo, una persona que necesita un milagro, haría lo humanamente posible? Y al escuchar los milagros que se hacían a través de la oración y la administración de los apóstoles, donde se lo identificaba al apóstol Pedro como uno de los líderes, entendían que la sombra de Pedro tenía un poder en sí mismo. Nosotros cantábamos hace un tiempo también una canción que decía: por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y aclaraba la canción que no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que tenía el Espíritu del Señor. Bajo la sombra de Pedro sucedían milagros, y yo me pongo a pensar en esa gente que esperaba una visitación, que ponían ahí a sus familiares en una camilla, en una colchoneta, lo dice la versión esta moderna, para que la sombra de Pedro quizás lo tocara. Yo tengo un cuadrito acá de la palabra sombra en la Biblia, como figura en el Nuevo Testamento. Habla mucho la Biblia acerca de las sombras y tiene distintos significados de acuerdo a la parte que usted vea. Tenemos básicamente 5 significados, pero yo me voy a detener en uno solo, que es espisquiazo. ¿Qué es espisquiazo? Espisquiazo es lo que en la antigüedad se conocía en hebreo como la Shekinah. Era la nube, la gloria, la presencia de Dios que iba cuidando al pueblo en su camino por el desierto, que durante el día se manifestaba como una columna, como una nube que le daba justamente sombra, pero de noche era una columna de fuego que se manifestaba dándole protección. Primero era una sombra que daba refrigerio, pero después era una sombra, no que proyectaba la sombra como nosotros conocemos, sino que proyectaba la presencia de Dios y proyectaba cobertura y proyectaba cuidado y salvación. Proyectaba también guía y luz en la oscuridad. La palabra del Señor habla mucho acerca de la sombra. Tenemos el Salmo 91, tan famoso y tan hermoso que es, sobre todo en esta época con la pandemia, donde dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 57 también habla acerca de la sombra. Dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas hasta que pase todos mis quebrantos. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre que no se detenía tocó el borde del manto del Señor, también hay una enseñanza. Se decía que eran las alas, y bajo las sombras de las alas del Señor, esa sombra que proyectaba, había sanidad, había bendición. El Señor Jesús le dice a Jerusalén: ¿cuántas veces quise ponerte bajo resguardo, como hace la gallina con sus polluelos, que los trae bajo sus alas, bajo sus sombras? La sombra del Señor, la presencia del Señor. Eso es lo que impartía el apóstol Pedro, que la gente lo buscaba y que la gente anhelaba. Ahora quiero pensar acerca de esa gente que de tanto en tanto
y que por una necesidad buscaba que la sombra le tocara. Me hace recordar también a un episodio donde Jesús va a un estanque, donde dice la palabra que de tanto en tanto, diga conmigo, de tanto en tanto, dice que un ángel movía el agua y el primero que bajaba era sano. Eran milagros que sucedía de tanto en tanto. Era gente que quería visitar la sombra. Y como este personaje que yo le conté que encontré en una playa, que buscaba la sombra ajena, hay gente que vive así, buscando un poquito de la gloria de Dios, por una necesidad, por un tema, y a nosotros nos encanta orar por necesidad. Creemos en un Dios que primeramente salva. Creemos en un Dios que primeramente salva. Creemos en un Dios que primeramente salva. Creemos en un Dios que sana. Creemos en un Dios que liberta. Creemos en un Dios que restaura familia. Creemos en un Dios de los milagros. Creemos que la cobertura, la presencia del Señor promueve milagros. Pero hay gente que solamente va y busca visitaciones esporádicas, como ese ángel que de vez en cuando movía el agua. Y antes, en el Antiguo Testamento, uno lo tiene identificado de esta manera, el Espíritu Santo bajando de manera esporádica y manera puntual sobre alguna persona. Y la palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor no comparte su gloria con nadie, que no compartía la Shekinah con nadie, era la santidad y la gloria de Él. Ahora yo le voy a pedir que usted levante su mano al cielo en el nuevo pacto y bajo la presencia del Señor, bajo el pacto y la sangre de Cristo Jesús, el Señor Jesús oró, de la gloria que me ha sido dada, dásela a ellos. Yo quiero hoy poner esto en su corazón, que entiendo que Dios me lo puso en lo mío, que Dios quiere que vivas 24 horas, los 365 días del año, bajo la gloria de Dios, bajo la bendición de Dios, y que a partir de esta cadena, en enero, febrero, marzo, abril, en mayo, en junio, en julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la gloria del Señor, su sombra se proyecta sobre tu vida, sobre tu familia. No es una visita esporádica, no es un momento, no es una reunión puntual. Gloria a Dios por esas reuniones puntuales. Gloria a Dios por ese orador que vino al Congreso y trajo una palabra que nos marcó el corazón. Gloria a Dios porque Dios usa a los pastores de la casa para traer una palabra de bendición, de luz. Pero Dios quiere llevarte más allá. Y necesitamos esas visitaciones. Y necesitamos muchas veces que un ángel mueva las aguas. Pero la promesa y la palabra que tenemos en Cristo Jesús es que el Espíritu Santo está con nosotros. Yo voy a pedir que levantes tu mano al cielo. Dios te potencia y Dios te prepara, no para que te pongas en un lugar, para que de vez en cuando la sombra de un escogido pase sobre vos, sino Él quiere que habites bajo la sombra del Omnipotente, que vamos a vivir de milagro en milagro, de poder en poder, de unción en unción, porque vivimos bajo la sombra del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Son sombras, que es una palabra que ha sido tan usada y no entendida muchas veces. Es justamente, habla de cobertura. Habla de ese lugar de donde nosotros estamos, que somos bendecidos. Ahora la iglesia estrenó una película llamada Yo Traidor, lo he estado publicitando en nuestras redes sociales, que es una adaptación contemporánea de la parábola del hijo pródigo. Y todos conocemos la parábola del hijo pródigo, una persona que está en la casa del padre, que tiene una herencia, que tiene una bendición, y decide irse de ese lugar. Se va fuera de la sombra del padre, de la protección, de la cobertura, como le quieras decir. Él se va, y allá en el lugar donde se va, pierde todo. Lamentablemente, hay gente que se ha ido. Hay gente que quizá no está escuchando por la radio o viendo por internet,
que tiene que volver a la casa. Yo quiero que levantes tu mano al cielo, porque en un acto de fe creemos que nuestra sombra se va a extender, que la sombra, la cobertura de la iglesia Cita con la Vida se va a extender en el nombre de Jesús, que la sombra que proyectas en Cristo Jesús se va a extender sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. En este 2022 veremos la gloria de Dios. No va a ser una visita espontánea de tanto en tanto, viviremos en la presencia del Señor. Hay bendición en la casa del Señor, hay bendición en esta casa, en este lugar, en esta herencia que Dios nos ha dado. Hace un tiempo tenía también conocido, amigo, no sé cómo calificarlo, bueno, amigo no era, y él tenía la costumbre de desaparecer y aparecer de vez en cuando en la iglesia. Yo he confrontado, él me dice, lo que pasa es que el Señor a mí me lleva a distintos lados, me lleva. El Señor me llevó a la iglesia tal, después me llevó a la iglesia tal, después a la iglesia tal, después a la iglesia tal. Yo digo, el Señor lo quiere marear porque lo lleva dando vuelta por todos lados, según él. En realidad esta persona no ejercía permanencia. No quería vivir bajo una cobertura, no quería vivir bajo una protección. La cobertura, hermano, no es para mandar, no es para ser un tirano. La cobertura es para cuidar. Es para guardar, es para proteger. Yo quiero pedirte que levante una vez tu mano al cielo y decirte que el Señor te cuida, el Señor te guarda, que acá mientras te mantengas firme en la palabra que Dios te ha dado, bajo la predicación de lo que ha sido impartido en tu vida y en tu corazón, tendrás bendición y podrás prosperar bajo la sombra que te ha sido dada en el nombre de Jesús. Y declarar junto a vos, a esto que no hemos sumado en estos 7 días, que Cita con la Vida es buena tierra, que eso está bajo la sombra y el amparo del Señor, que bajo la sombra de esta casa la gente va a prosperar, va a crecer en el nombre de Jesús, va a ser guardado. Pueden caer 1,000 a un lado, pueden caer 10,000 al otro, pero a nosotros no nos llegará, porque estamos cuidados y estamos seguros, porque no vamos de vez en cuando, ni de tanto en tanto, ni eventualmente porque necesitamos un milagro, si no entendemos, porque la sombra del Señor será nuestra morada en el nombre de Jesús, será nuestra protección y será nuestro destino en el nombre de Jesús. La protección es, vos sos una cobertura. Vos sos una cobertura para tu casa. Vos proyectás una sombra también sobre tu familia, sobre los tuyos. Hay gente que es guardada. Tu familia es guardada. Tu familia es cuidada, es bendecida. Porque hay uno que le cree al Señor. Porque hay uno que está bajo la sombra del Altísimo. Sobre esa casa vive la sombra del Omnipotente, se refleja en el nombre de Jesús. Mira, esta palabra es pisquiazo, es lo que tenía Pedro, esa sombra que proyectaba sanidad, bendición. Es la palabra que se usa también cuando el ángel Gabriel le trae el mensaje a María y le dice que el poder del Altísimo te cubrirá y la sombra, el pisquiazo, te cubrirá. Es lo mismo, la misma palabra que se usa cuando dice que el Señor se transfiguró, que la gloria del Señor le cubrió. Es la sombra de Dios, es la gloria del Señor que nos da. Es la presencia del Señor en la cual fluyen los milagros, el poder, la transformación del corazón, la revelación de la palabra, de la vida. Permanezca en este año en la casa, ¿cuánto dicen amén? Permanezca en la casa del Señor, permanezca bajo la cobertura. No es una palabra decir, si usted se va de la casa le va a pasar cosas malas, le va a ir mal y a veces se maldice a la gente, sino saber que en la casa del Señor, teniendo permanencia en el lugar que Dios le ha sembrado, usted va a crecer, usted va a guardar y usted va a prosperar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Isaías capítulo número 4, versículo número 5. Dice así la palabra del Señor: y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de su
convocaciones, es decir, donde se reúne el pueblo del Señor. Levante su mano al cielo. Hoy está la morada del Señor, está acá en este lugar. Nube y oscuridad de día, sí, el Señor te guarda del calor del día, y noche de resplandor de fuego que echa llama, y sobre toda gloria habrá un dosel, es decir, habrá una cobertura, habrá una sombra. Yo creo que levantes tu mano al cielo. La gloria que Dios te ha dado, el Señor la va a cuidar. La protección, el cuidado del Señor, las alas del Señor estarán sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y se declara así la palabra: y habrá un abrigo para sombra, para el calor del día, cuando vayan pasando los meses del año, cuando vayan adentrándose en el año. Y este papel que hemos puesto con tanto cariño y con tanta pasión, nuestras metas, nuestros anhelos, y hemos anotado que gente que queremos que vuelva o conozca al Señor, que vaya pasando el año y que vayan pasando los meses, que a veces no tenemos idea de lo que va a pasar con todos los detalles, tenemos una revelación de un destino de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una revelación de un destino de gloria. El Señor le trajo la palabra a Moisés. Decía: la tierra que te traigo es una tierra de montes y de collados, o sea, decir, y de valles. Es una tierra que tiene sus subidas y que tiene sus bajadas. Cuando vayas pasando durante el 2022, cuando se vayan cambiando las estaciones, y si viene alguna estación dura, cree que habrá abrigo de parte de Dios para el calor de día, y habrá refugio y escondedero contra la tormenta en el nombre de Jesús. Permanecer en la cobertura de que Dios te ha dado, estar fundado sobre la roca, te permite permanecer indemne frente a los ataques del enemigo. La palabra del Señor, la parábola del hombre que fundó su casa sobre la arena, dice la parábola que vinieron ríos, tempestades, y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque tenía su casa sobre la arena. Era un buscador de sombra, era una persona que no tenía profundidad, era una persona que buscaba ocasionalmente. Pero la que estaba fundada sobre la roca enfrentó exactamente lo mismo: peligros, inundaciones, pero se mantuvo firme porque estuvo sobre la roca. Con la mano levantada al cielo, declaramos que la unción del Espíritu Santo nos va a acompañar en este 22. La gloria de Dios estará con nosotros. Nos mantendremos firmes en la morada que Dios nos ha dado bajo su sombra, en el nombre de Jesús. Si alguna circunstancia se levanta y vemos que caen 1,000 a un lado, 10,000 a nosotros, nosotros permanecemos seguros porque estamos bajo el abrigo de su sombra, y su gloria está en nosotros y permanecerá. Bendito sea el nombre del Señor. Borra mamá y aquí ya soy a la laca. Borra mamá y aquí ya soy a la laca. Borra mamá y aquí a la presencia del Señor está. Hay bendición en la casa del Señor. ¿Por qué no estás escuchando por internet, por la radio? Vos tenés que volver. Vos tenés que volver a la casa. Porque en la casa sos bendecido. Cuando el hijo vuelve al padre, en la parábola del hijo pródigo, lo primero que el padre le da es justamente, le restituye el vestido, la cobertura. Porque estar bajo una palabra rectora te trae bendición. Estar en la casa del Señor te permite tener un cuidado, un guardado. Oh, Ramay, aquí ya soy, alalaca. Mire, Números capítulo 14, versículo número 9. Hay 12 líderes, 12 enviados a la tierra prometida. Y ellos ven la tierra que Dios le ha dado. Y traen un informe y dicen: la tierra es buena. Realmente la es tierra que fluye leche y miel. Pero está habitada por gigantes. Y empiezan los peros. Y empiezan los peros. Yo te voy a animar a que veas al 2022 como una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de bendición.
una tierra que espera ser conquistada, una tierra que está ahí. Que no le hagas caso a los gigantes. Quizá alguien se levante y dice, pero la inflación, pastor, pero el dólar. Estoy con problemas en la casa y cada uno tenemos nuestros gigantes. Cada uno tenemos nuestras situaciones, nuestro desafío. Hay gente que le pone el énfasis a los problemas. Hay gente que no tiene su cobertura, no sabe dónde está parado. Y a pesar de ser líderes en el pueblo de Dios, 10 de ellos desalientan al pueblo. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Esa gente proyectaba una sombra también. Vos que anhelás liderazgo, vos que anhelás que Dios te use, ¿qué sombra proyectás sobre los otros? Porque nuestra palabra influye en la gente, nuestras actitudes. Que el Espíritu Santo nos llene, hermano, para traer bendición. Somos una sombra que se proyecta sobre nuestra casa. ¿Qué traemos? ¿Qué le impartimos a nuestra gente? ¿Cómo decimos que va a venir este 2022? Repita conmigo, yo declaro que seré una sombra que proyecta bendición, que proyecta palabra de ánimo, palabra de fe. Cuando los otros están tristes, yo me levantaré con una palabra distinta. Cuando los otros están caídos, yo levantaré brazos en el nombre de Jesús. Y puede ser que haya gigantes, pero yo me levantaré con una palabra distinta. Dígalo, yo me levantaré con la palabra de bendición. Yo me decido a proyectar sobre Córdoba, sobre Argentina, sobre mi tierra, sobre mi trabajo, una cobertura de bendición. Donde yo entre, el ambiente espiritual va a cambiar, porque la gloria del Señor donde entra modifica los ambientes. Dijo así la palabra. Se levantó Caleb con Josué y dice, ustedes están equivocados, porque es verdad que hay gigantes, es verdad que el desafío es grande. Pero dice así la palabra, Números 14, 9. Dice, no se rebelen contra el Señor, ni teman a esa gente, porque son pan comido. Y sigue diciendo, se ha retirado de ellos su sombra. Es decir, la protección que ellos tenían se ha ido. En cambio, la sombra, la protección, la cobertura, la shekinah, la presencia del Señor está con nosotros. No tengan miedo. Iglesia, cita con la vida. Mayor el que está en nosotros que el que está en ellos. En el nombre de Jesús. El 2022 ciertamente traerá desafíos. Traerá momentos de presión. Alguna lucha tendrás. Pero créele en el nombre de Jesús que la sombra del Señor, la cobertura, la gracia y la presencia del Señor está con vos. No tengas miedo. Yo quiero que levante su mano al cielo y declare en este 22, no tengo miedo porque habito bajo la sombra del Omnipotente. Yo vivo en la presencia del Señor. Yo voy a vivir 24/7 bajo la presencia de Dios. No va a ser visita esporádica, no va a ser solamente cuando venga a la iglesia el domingo, cuando haga el discipulado, cuando venga al instituto bíblico, cuando venga el grupo de crecimiento. Día a día, donde vaya, la gloria del Señor me va a perseguir, me va a acompañar, porque voy a ir de poder en poder, de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. El enemigo también extiende su cobertura, por eso no hagas caso a lo que habla. Si aplaudir, aplaudirle al Señor. La Biblia también habla de que hay sombras de muerte. El Salmo 23 nos los dice. Que hay valles de sombra, valles de muerte, valles de oscuridad. Hay gente que transmite eso. Alguien desviado del camino del Señor, como Jonás, puede traer eso sobre la gente que lo acompaña. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, ante un caso de inmoralidad de una persona, dice que lo saquen. Que no conviene porque estaba cuidado, estaba en un cuerpo. Esa persona estaba con una cuestión de moralidad incorrecta. Dice la palabra que lo saquen, que le saquen la cobertura. Y Primera de Corintios, esa carta es una carta de corrección. Sin embargo, la segunda carta es una carta de consuelo. Y ahí va a encontrar que esa misma persona ha venido, ha restaurado. Porque a veces cuando uno sale de la casa, sale de la cobertura, la realidad te golpea. Pero hoy quiero decirte que no dejes que extienda ninguna sombra de duda
sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Será una lucha de sombras en muchos hogares, la sombra del bien y la sombra de la oscuridad. Es lo que nos dice el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, que en el principio el Verbo era con Dios y era una luz, y la oscuridad luchó contra ella. Pero por más densa que sea la oscuridad, por más que la oscuridad sea mayoría aparentemente, aún la luz más pequeñita brilla en la oscuridad en el nombre de Jesús. Yo quiero que le creas a Dios que tu luz va a triunfar, que tu cobertura, la sombra que te proyecta Dios sobre tu vida, sobre tu familia, barrerá toda maldición, toda preocupación en el nombre de Jesús. Entregásela al Señor, toda cosa que haya en tu corazón que está, merece ser cambiado. En el 2022 no vamos a habitar bajo la sombra del miedo, no vamos a habitar bajo la sombra de la preocupación, no vamos a habitar bajo la sombra del qué dirán. Habitaremos bajo la sombra del Señor. Allí encontraremos refugio en el nombre de Jesús. Hay una promesa que está en Isaías capítulo 24 versículo número 7, y quiero invitar a que te pongas de pie. Está hablando el Señor sobre el futuro de su pueblo, y dice así la palabra del Señor, y a mí me impactó esto, porque hay gente que busca eventualmente que Dios le toque, que Dios le hable. Hay gente que está envuelto por una nube de tristeza. Hay una sombra de muerte que ha azotado a muchas familias. Hay familias que han experimentado pérdidas, por supuesto con la pandemia, pero también con distintas cosas. Y llegamos a este comienzo del año 2022, y esta palabra me resonó fuerte. Dice así: allí Él quitará la nube de tristeza. En el nombre de Jesús se va, se quiebra en el nombre de Jesús todo lo que hace mal, todo lo que enferma, todo lo que daña, todo lo que roba, en el nombre de Jesús, todo lo que divide, hoy se va en el nombre de Jesús. ¿Se anima a orar conmigo? Hoy se va, hoy se va, hoy se va en el nombre de Jesús. Se va todo dolor, se va toda lágrima, en el nombre de Jesús se va. Él va a quitar la nube de tristeza, Él va a quitar la nube de la amargura, Él va a quitar la nube de los problemas, de la división, de la duda, en el nombre de Jesús. Y la sombra de la muerte que cubre la tierra será quitada en el nombre de Jesús. La sombra de muerte se va en el nombre de Jesús. La sombra de muerte se va ahora. Vendrá el Señor, vendrá el poder del Espíritu Santo como a María, y te va a cubrir en el nombre de Jesús. Te anima a levantar tu mano al cielo. Hoy que la nube descienda, hoy está la presencia del Señor. O Ramaya Kia, soy Alalaka. O Ramamaya Kia. Espíritu Santo, Señor, desciende. Desciende con poder, con fuego. Señor, en el nombre de Jesús. O Ramaya Kia, soy Alalaka. O Ramamaya Kia. Esa unción, esa presencia, ese fuego de Dios que hay sobre la vida de aquellos que le siguen al Señor. No tiene que ser algo esporádico. Tiene que ser todos los días y a cada momento una revelación nueva, una revelación fresca. Oh Ramaya Kia, es la sombra que te envuelve, es la sombra que te acompaña, es la sombra que guía a tu familia, es la sombra que está contigo. Oh Ramaya Kia, y me quiero detener en esto, en el buscador de la sombra. Pedro impartía una sombra de bendición, de unción. Milagros sucedían. No tanto porque él hiciera algo, sino porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ese Espíritu Santo está sobre vos y está sobre mí. Es un poder que el Señor nos ha dado, que se activa para ser testigos. Y en este año que comienza, tomado de la mano del Señor, bajo su presencia, bajo su sombra,
Yo quiero hoy que lo tomes para tu vida. Vamos a ver milagros de parte de Dios. Vamos a ver que la gente vendrá a ser sanada, a ser libertada. Pero no nos vamos a quedar con que la gente venga a recibir un milagro, sino que el milagro más grande se va a dar, que familias enteras van a ser restauradas, van a ser bendecidas. El Señor te usará no solamente para traer la palabra en tu grupo de crecimiento, acompañándote en el instituto bíblico, en tu tarea, cuando ministras al Señor en la alabanza, en la adoración. El Señor te visitará de continuo. Habrá palabra en tu boca, habrá bendición, habrá gracia, habrá bendición en el nombre de Jesús. Ese Pedro un día le negó al Señor. Ese Pedro tuvo que ser corregido. Ese Pedro tuvo que ser callado. Ese Pedro tuvo que ser corregido. Pero con la unción del Espíritu Santo sobre su vida, su sola presencia impregnada del Espíritu Santo hacía milagros. Y con tu mano levantada al cielo una vez más, oramos al Señor por una visitación del Espíritu Santo, para que nos acompañe en este cierre de cadena, para terminar bendecido, para terminar prosperado, para mirar el 2022 diciendo: yo voy a vivir bajo el abrigo del Altísimo, yo voy a vivir, yo voy a habitar, yo no voy a ir a visitarlo solamente el domingo en mi casa, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, cuando mis hijos duerman verán la presencia del Señor. Cuando compartamos la mesa, la gloria del Señor se revelará. Algo poderoso Dios va a hacer y Dios nos va a acompañar. Que el Espíritu Santo hoy te quiere tocar. Oh Ramaya, Gia, Soy, Alalacá. Presencia de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. En este séptimo día de esta cadena de ayuno y oración, Señor, te pedimos que abra la puerta de los cielos, Señor. Creemos que tu bendición está. Creemos que el cielo está abierto sobre nuestra vida. Creemos que tu gracia, Señor. Creemos que tu sombra se proyecta sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios te va a capacitar. Tu sombra será de bendición. Vas a mirar al 22 con la certeza de que Dios estará contigo. Que irás de poder en poder, de gloria en gloria. Que las nubes, la sombra de muerte va a ser quitada en el nombre de Jesús. Que se quita la maldad en el nombre de Cristo Jesús, el Señor.